Bueno, Gustavo, se está llevando a cabo un nuevo torneo de tenis aquí en el Club Sarmiento. Bueno, estamos viendo que la gente está jugando a pesar de esta llovizna. Contanos vos un poco cómo viene este torneo. Bien, sí, la verdad que estamos muy contentos por la convocatoria. Decidimos no suspender la actividad por el tema que las canchas estaban bien. Hay una pequeña llovizna que es recurrente, pero bueno, las canchas están respondiendo, así que estamos haciendo la fecha que teníamos programada. Este torneo corresponde al circuito de STC que estamos llevando a cabo este año. Es el segundo torneo del año. Ya se armó el ranking del año, y bueno, estamos avanzando con las categorías y hicimos ya la categoría menores, hicimos la categoría de cuarta, tercera y próximamente haremos la categoría de damas. Estamos muy contentos porque tenemos gente que va a competir de aquí de Junín, de Lincoln, de Bedia. Bueno, hemos logrado una categoría femenina muy amplia y bueno, estamos esperando ese día que va a ser un día de tenis femenino, ¿no? Bueno, la gente se sigue anotando por el tema este del ranking, como siempre hablamos, que motiva muchísimo más todavía porque ninguno quiere perder un puesto. Justamente, una vez que ya se conformó el ranking con la primera fecha, con el primer torneo, que ya conformamos los rankings, ahora bueno, a los que jugaron y ganaron están defendiendo algunos puntos, porque el sistema de ranking que nosotros hemos diseñado es para defender puntos, los que no se anotan pierden puntos y así. Así que todos están intentando defender puntos y los nuevos que se están anotando para ganar puntos y alcanzar a los otros. Sí, la verdad que se ha formado un grupo muy lindo y con la novedad que en este torneo hay gente de afuera, de localidades vecinas, ¿no? Eso es lo que te decimos, bueno, más gente se anota en los distintos torneos, gente de las localidades vecinas se aproximan para jugarlo, eso quiere decir que han tenido una muy buena repercusión y que son interesantes venir a jugar. Sí, la verdad que hemos buscado un poquito variar, ¿no? Y hemos invitado a gente de clubes que tenemos contactos por los profes que están haciendo el curso, el profesorado aquí en Sarmiento Tenis Club, y nos han conseguido gente que viene de afuera, ya sean menores, adultos, caballeros y damas. Así que, bueno, estamos muy contentos y una nueva etapa, porque la verdad que estamos integrándonos con clubes de la zona, ¿no? Como te decía, Lincoln, de Chacabuco, de Bedia. Vos recién nombrabas el profesorado, ¿cómo viene? No, estamos muy contentos porque se acerca la fecha ya, una fecha de definición. Nosotros estamos dictando dos cursos en realidad, que es el Maestro Nacional de Tenis y el Profesor Nacional de Tenis. El primero lleva 4 meses y medio de cursado y da más o menos a fines de agosto la finalización, donde estamos tomando los exámenes y tendremos la primera camada que va a graduarse. Así que estamos muy contentos, muy expectantes, y bueno, estamos la verdad que muy, muy contentos. Yo siempre digo también que aparte nos lleva a superarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque capacitar a profesores es un tema bastante importante y tenemos que continuamente capacitarnos y estar a tono con lo último, ¿no? Bueno, esto se termina este primer curso, después se vuelve a abrir. Sí, justamente. En realidad, los chicos que están cursando en este momento tienen doble titularidad, le decimos nosotros. Se reciben de Maestro Nacional de Tenis ahora en agosto y en diciembre rinden el profesorado. O sea que van a tener dos títulos, el de Maestro Nacional, que son las especialidades en niños, y el profesorado, que es un poquito más amplio y es a nivel de la Asociación Argentina de Tenis. Cuando termine el curso ese, se abre la inscripción para el 2013, que estamos bastante expectantes porque también ya tenemos gente anotada, nos está esperando y están intentando, ya, perdón, nos están pidiendo becas y cursos para el año que viene. Bueno, lo que tiene que ver en las instalaciones se llevó correctamente. Bueno, está todo terminado aquí en lo que es el Sarmiento Tenis Club. La verdad que sí, el otro día nos visitó el presidente, Fernando Chófalo, y le mostramos las instalaciones, logramos terminar el salón cantina y que nosotros utilizamos como el salón de teoría para los profes. La verdad que estamos muy contentos porque fue algo que nos costó mucho, pero bueno, hemos logrado los detalles, hemos terminado a tiempo y tenemos todas las instalaciones funcionando a pleno hoy en día. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias por el apoyo y a toda la comunidad de Sarmiento.